recomiendo, y estamos aquí en estilo propio en la ciudad de Santa Fe, en el puerto de Santa Fe, en el dique 1, compartiendo lo que es una merienda, un tentempié podríamos decir, con lo que es sándwiches salados y una confitura dulce. Se me chepó, Dios. ¿Cómo andas, Claudio? Bien. Esto es asesino. Total. Asesino y para esta total. Hora del día, peor sí, todavía. Sí, sí. Después no te quiero ver corriendo. No, ya corrimos antes. Las calorías ya las quemamos. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Bien? Bien en algunas cuestiones que uno puede construir, muy preocupado por la realidad del país. Eso sí. En la última nota, que en diálogo que tuvimos, hablamos sobre el tema de los subsidios. ¿Cómo está esto dentro de la bancaria aquí en la seccional Santa Fe? A ver, sobre todo en los años o en las épocas donde la situación económica apremia más al sector de trabajadores, la cuestión social es la que más se valora. Bueno, nosotros ya hace unos años habíamos arrancado con cambiar el uso de la bolsa libre por un subsidio, porque eso integraba mayor cantidad de compañeros y compañeras. Por lo tanto, está en funcionamiento y ya se aplicó. Digamos, faltan algunos casos que a lo mejor se olvidaron de hacer los trámites los compañeros. Un subsidio para hijos de trabajadores bancarios para escolaridad primaria y secundaria, que es un complemento a los kits escolares. Y además nosotros lanzamos, ya hace un par de años, una ayuda económica, también un subsidio para escolaridad terciaria o universitaria, con título oficial tiene que ser, no solo para los hijos de los afiliados, sino que muchas veces el mismo afiliado estudia. Claro, para capacitarse. Bueno, eso sí, porque hay compañeros que están haciendo carreras universitarias o terciarias de capacitación. Entonces digo, en ese marco nosotros tratamos de colaborar, así que ya se está terminando. La verdad que viene muy bien a la familia siempre agregar un aporte más, y sobre todo si es para educación, que siempre digo yo, es la única herramienta que te da igualdad en la vida, ¿no? Sí, no, y no solamente eso, sino también de crecimiento. Sí, de crecimiento de la familia, personal, digo, y además, yo repito, uno puede valorar muchísimas cosas, además de tener salud, ¿no? En la vida. Pero la educación iguala, siempre iguala y te da posibilidades. Por eso hay que aportar mucho a la educación, por eso nuestro jardín maternal, por eso los kits escolares, por eso este subsidio. Digamos, uno siempre trata de seguir trabajando en ese camino, porque creo que creemos, ¿no?, que es la única herramienta que permite igualdad de posibilidades. Claudio, también hablábamos en la última nota y nos comentabas acerca de lo que iba a ser el Día del Niño, el festejo del Día del Niño de toda la familia bancaria, porque esto incluye a los padres y a los hijos como familia y unidad bancaria. ¿Qué sensaciones o cómo fue ese día tan particular que han vivido este último fin de semana? Bueno, a ver, ese sábado a la mañana, que nos tomamos siempre esa fecha para conmemorar el Día del Niño, también lo hicimos en el cine del shopping, con una presencia entre padre y chico de 840 personas. Importante porque no solo es la idea de ir a ver una película, sino además la idea es que vienen muchos compañeros y compañeras con los hijos del interior y aprovechan el día para disfrutarlo, claro, en la ciudad capital de la provincia, o se quedan a comer, o hacen otra actividad, o pasean. Sí, o van a la peatonal. Van a la peatonal, tienen el shopping, recorren lugares históricos. Digo, la verdad que se hace una cuestión de turismo familiar en la capital de esta provincia. La excusa es venir a... La excusa es venir. Pero además, cuando se retiran, siempre nosotros le damos una bolsita de golosina, que bueno, es una forma de que también el chico se lleve algo. Bueno, y la verdad que un equipo de gente importante. Agradecerle al profe Tuti, que permanentemente está con nosotros en esta actividad y tiene un carisma con los chicos que la verdad que es envidiable, ¿no? En el trato, envidiable en el buen sentido de ese carisma que él tiene, cómo nos ayuda, porque en realidad sus hechos hacen de que los chicos después salían del cine con la bolsita y él les armaba globo y los tenía entretenidos, y es como que había otro espectáculo montado, claro, afuera, para y él, los chicos haciendo cola esperando que él hiciera no solo hacer el globo, sino todo lo que él sabe hacer. La verdad que agradecerle a Tuti, porque siempre con nosotros se ha portado muy bien y tiene un carisma excepcional y una calidad humana tremenda. Y bueno, digamos, en ese marco nos falta recorrer el interior, a los hijos de los afiliados del interior que no pueden venir. Nosotros llegamos a ellos a través de los delegados en su lugar de trabajo, les llevamos esa bolsita de golosina y un regalo. Que de recién nacido hasta los 6 años es un juguete, y de los 7 años a los 12 años es un libro. Entonces digo, también nos parece importante, porque digo, también marcamos el tema de educación, ¿no? Que también lo decidimos hace un tiempo. ¿Por qué un libro? Porque no todas las familias compran un libro, no todas las familias tienen un libro,
Y cuando un chico recibe un libro, en realidad está recibiendo un regalo sumamente valioso, porque lo lleva a un mundo que no conoce, porque aprende a leer, porque toma la costumbre de leer, que es una herramienta importante para estudiar después. Entonces digo, creo que también es una de las cosas que nos tocó hacer en este espacio que nos toca conducir en la bancaria, muy linda, y que lleva a los compañeros a estar contentos con este tipo, que son pequeñas cosas, pero que valoran mucho, sobre todo cuando en la localidad de Elisa o Maciel o San Javier vos caes con o los kits escolares o el regalo del Día del Niño o alguna actividad que haga la bancaria. No quiero dejar pasar por alto también aparte del secretariado que estuvo presente acompañándote, porque te digo, esto es un trabajo que vos estás como a la cabeza, pero que están todos juntos ahí abajo trabajando para que, ya veo, me acuerdo de Victoria, de Carlitos, algunos que me acuerdo que he visto en algunas fotos que están presentes ahí acompañando y colaborando en lo que es la función de ustedes. Bueno, a ver, armando esto que no se arma de un día para el otro. No, a ver, eso, agradecer sin lugar a duda a la Secretaría de Acción Cívica y Deporte, al compañero Río y a Romina 25, que son los que tienen a cargo la Secretaría, porque el armado lo hacen a partir de ellos. Si nosotros tomamos la directiva, también nos toca hacer determinados roles. El trabajo sucio lo hacen ellos, digamos. No, el trabajo sucio es el armado, claro, digamos. Después se convocan muchos delegados para armar la bolsita, se convocan delegados para armar la sala, se convocan delegados para movilizar, y la mayoría de los compañeros colabora, porque digamos, nosotros somos entre 80 y 100 representantes gremiales, del delegado base hasta quien le toca hablar, que es el secretario general de la seccional. Y además, me olvidaba, y es un hecho que volvimos a reiterar este año. Nosotros la entrada se la damos gratuita al afiliado, pero le cobramos 20 pesos. Esos 20 pesos van a ir a un fondo que con eso colaboramos con Copa de Leche, instituciones, siempre los sectores más humildes. Por lo general, Copa de Leche o comedores. Así que a partir de dentro de unos días, a partir del 8 o 10 de septiembre, ya algunas instituciones ya nos conocen. Vamos a esas Copa de Leche, a esos comedores y colaboramos, sobre todo en esta etapa que está muy, muy difícil y hay sectores sociales muy vulnerables de la sociedad. Y además, todos los años hacemos lo siguiente. Nunca hacemos la misma institución, siempre cambiamos. A través de la CGT, un compañero taxista me pregunta un día si nosotros podíamos colaborar con una Copa Leche que tienen artesanal en el barrio Santa Rosa de Lima, que la hacen entre vecinos, él era uno, si podíamos colaborar. Le digo que sí podíamos colaborar, pero además hacemos otra cosa importante. Le regalamos 20 entradas para chicos, para que vayan al cine, chicos que no pueden pagar. Y ¿sabés qué es algo, Maxi, que nos está pasando en los últimos 3 años? Que el 90% de los chicos que vienen por la invitación de la bancaria al cine no conoce el cine. Sí. No conoce el shopping y no conoce el cine. Bueno, ellos vienen acompañados siempre con algunos adultos responsables, 2 o 3 por lo menos, si ingresan con ellos y salen con los mismos derechos que los chicos, con la bolsita, disfrutan de la película, porque también tenemos que tener un contenido social, humanitario de los gremios. Porque el gremialismo es, en realidad, la reciprocidad, el trabajo en conjunto, el pensar en el otro, actuar en forma conjunta, mancomunada, crecer. Si nosotros salimos los solidarios, no tenemos sentido de ser. Así que eso de invitar todos los años a 20 chicos y después con lo que recaudamos a partir del aporte de los trabajadores, ir a diferentes lugares donde necesitan también es importante, porque se disfruta y se hace solidaridad a la par, y me parece que además va dando ejemplos de vida. Digo, uno trata de aportar ejemplos de vida para que otros algún día sepan que alguien en un lugar del país llamado Santa Fe hacía este tipo de cosas. Creo que es importante la solidaridad y sobre todo en momentos de crisis. Hablando de cosas importantes, también está muy cerca de lo que va a ser el día del jubilado bancario. Día que ustedes no lo dejan pasar por alto, que siempre juntan a cada uno de los jubilados para que se aglomeren, se pasen un momento distendido y todos juntos, ¿no? Bueno, vamos para el otro extremo. Claro, ¿no? Sí. De los niños. De la niñez vamos a la tercera edad. Jubilados, afiliados a la bancaria. No digo, no son jubilados. El que es jubilado es afiliado al sindicato, digamos, seguro, ¿no? El que hace el aporte económico al sindicato. O en muchos casos, te cuento, la bancaria, cuando cumplen 50 años de afiliado, ya le da una certificación, una medalla, y ya no aporta más y es socio vitalicio. Mirá vos. Después los 50 años de aporte te hace un regalo, el gremio, te da una medalla, te da un diploma, te considera socio vitalicio con todos los derechos políticos, pero ya no tenés más el descuento de cuota de afiliado,
no hay muchos casos, pero tenemos varios. Casi todos los años tenemos uno o dos de compañeros que tienen 50 años de aporte al sindicato. Empezaron no ahí. Es poca cosa, ¿no? Terminaron la escuela y empezaron casi... Bueno, entonces digo... Bueno, estamos terminando de organizar, vamos a elegir el lugar, la forma, vamos a cambiar el lugar que lo hacíamos siempre. Es un almuerzo, un sábado al mediodía, porque los jubilados se pueden desplazar mejor que a la noche. Sí. Y lo compartimos, siempre van acompañados o en pareja, o van con una persona de confianza, claro, de ellos. Muchos están solos en la vida, van con algún familiar, y el cuerpo del secretariado de la bancaria los agasaja ese día. Bueno, ahí tenemos de poesía, lectura, historia. Yo reconozco que la primera vez que lo hicieron se encontraron tres compañeros de trabajo que hacía 35 años que no se veían porque se fueron a diferentes lugares de la vida y no se veían, y haber visto ese encuentro y que te lo contaran en vivo, la verdad que hubiésemos preferido tener una cámara para que lo cuenten. No lo teníamos en ese momento para que lo cuenten, ¿no? Porque queda como historia de vida. También trabajar por ellos, porque me parece que son todas aquellas cosas que hay que hacerlo sentir a quien le dio toda una vida de trabajo a esta República, que es importante. Porque ya, digamos, ya hay una discusión de lo que significa el vivir un jubilado con el haber jubilatorio. Ya, digamos, sufre ese lado. Muchas veces la familia no está cerca, porque los hijos, si los tienen, o las hijas, viven en otro lugar. Entonces, digo, cuando uno trabaja para los jubilados y los pensionados también, en ese aspecto de encontrarlos, es una alegría, porque hay casos que se ven esa sola vez al año. Después no se vuelven a ver, o porque son personas grandes, o porque viven en barrio muy alejado, no, digamos, no tienen la costumbre de movilizarse, no pueden subir a un colectivo para visitarse. Entonces para nosotros es importante porque la pasan lindo, premios, sorteos, se disfrazan, cantan, bailan, se divierten, muchas veces mucho más que los jóvenes. Seguro. Así que la verdad es que también ya estamos definiendo fecha, lugar, y bueno, la invitación que le va a llegar antes de fin de... Esto es para antes de fin de septiembre, el 20 de septiembre, el día de jubilado. Así que un sábado al mediodía los vamos a reunir y agasajarlo porque le dieron muchísimo, no solo al sindicato, se lo dieron al país. Claudio, gracias por estos minutos, como no, siempre. No, gracias a vos, como siempre. Y bueno, tres cosas lindas para hablar, ¿no? Sí, hemos hablado. Así que bueno, gracias por la invitación. No todos son malas. Y hay que ponerle por eso, si no, ponemos el la hombro, buena cara a la vida, y por sobre todas las cuestiones. Si el poder económico te quita la sonrisa, te quita las ganas de pelear. Entonces hay que recuperar la sonrisa y ponerse fuerte para pelear. Gracias, Claudio, nuevamente. Gracias a vos. Con Claudio Girardi, secretario general que tiene la bancaria seccional Santa Fe, aquí en Estilo Propio, charlando de distintos temas para alegrar a cada uno de los afiliados, ya sea desde el más chiquito al más grande, aquí desde Estilo Propio en Santa Fe, en el puerto de la capital de la provincia, lo recomiendo.